Mis amados, hoy quiero hablarles durante unos instantes acerca de algo que he sentido muy fuerte de parte del Espíritu Santo. Y tiene que ver con algo que titulé Fase 3. La tercera parte de nuestro ministerio, de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestra vida matrimonial, de todo lo que emprendamos, todo tiene una fase 3, un tercer nivel, y por eso yo lo llamé así. Y quiero que me presten la mayor atención, como nunca han prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo. El saber para mí que algún día me voy a morir me hace honrar la vida de manera tal que no desperdicio tiempo, no tengo tiempos ociosos, trato de no tenerlos. Si los tengo, los tengo con mi familia de una manera planificada, porque yo creo que el saber que no somos inmortales en esta versión de vida, luego vamos a vivir eternamente con el Señor, pero el saber que esta versión de vida se va a terminar algún día, el saber que uno se puede enfrentar con la muerte en cualquier momento, en lugar de hacerme débil o darme temor, a mí me ha hecho fuerte el saber eso. No le tengo miedo a ese matón del vecindario llamado muerte. Los que tienen miedo al matón del vecindario, los que le tienen miedo a la muerte, por lo general nunca aprenden a vivir, por miedo justamente a morir. Pero el saber que algún día nos vamos a morir, a mí me hace bien. No es que vivo pensando en la muerte, pero me hace que tenga que pagar mi derecho a vivir un día más todos los días. Y aunque yo nunca voy a pagar, ni ustedes, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, yo siento que tengo una deuda de honor con el Señor todos los días que me levanto. Leía hace poco en un periódico que un soldado japonés, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue tomado prisionero por los enemigos, por los americanos, logró huir y llegó a una selva y se ocultó allí. A los 10 días que él logró huir, la Segunda Guerra Mundial terminó y este japonés no lo supo. Entonces él estuvo oculto, en una selva, en una caverna que había dentro de la selva, por 25 años luego de la guerra. Y a pesar de que hubo varias campañas publicitarias, si se quiere, de aviones o helicópteros lanzando flyers en todo sitio diciendo que la guerra había terminado, suponiendo que había situaciones como esta, él pensó que era una trampa del enemigo y, ante la duda, prefirió vivir 25 años encerrado en la jungla o en la caverna por miedo a que lo descubran y que lo maten. Luego de 25 años es descubierto y el hombre sobrevivía comiendo ratas, comiendo ranas, tomando el agua de los cocos, sobreviviendo quizás tratando de pescar algo, pero salía solo de noche, de día siempre estaba oculto para no ser tomado prisionero. 25 años. Y cuando yo cuento esto, lo que nos viene a la mente es pensar, ¿cómo puede ser que alguien dejó de vivir por temor a algo? No creerán cuántas celdas, aunque no se ven los muros ni los guardiacárceles, pero sí se ven los prisioneros. ¿Cuántas celdas hay en la vida de gente que no puede vivir por temor a morir? No puede vivir porque hay cosas que le salieron mal y vive aferrado a ese pasado de lo que le salió mal. Se pierde lo bueno que Dios tiene ahora y lo bueno que Dios tenía para el futuro. Por eso yo quiero hablarles hoy de la fase 3. Hubo tres momentos en los momentos finales, en la parte final del Señor Jesús. Cuando Él murió y fue crucificado, el funeral, cuando todos lloraron, y lo tercero, que es lo obvio, cuando resucitó. Y nosotros creemos que cuando el Señor nos da el espíritu de resurrección, significa necesariamente que tiene que resucitar a alguien que acaba de morir físicamente. Pero el espíritu de resurrección tiene que ver también con algo espiritual. Dios me ha dicho que le diga a la iglesia que viene un tiempo, no solo un tiempo de milagros, sino un tiempo donde Dios va a resucitar las áreas muertas de tu vida, lo que creíste que había muerto, los sueños, las compañías que quebraron antes de comenzar, los matrimonios. El espíritu de resurrección viene sobre la catedral de manera tan milagrosa. Que alguien me diga amén, por favor. Dice la Biblia, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta terminarla. Y yo sé que hay gente aquí que dice, ¿sabe? Yo sé que hay una parte mía que se murió. Les hablo a los matrimonios que dicen, no me diga que va a resucitar mi marido porque no quiero verlo. Yo me separé de él.
Quizás, como digo siempre, no te tengas que volver a juntar con tu ex esposo, porque tomaron camino diferente, porque la vida los llevó para otro lado, pero sí hay una parte tuya que tiene que ver con los afectos que se murió. Una parte tuya de volver a creer, de volver a enamorarte, que se murió. Y hay gente que va por la vida con esa parte definitivamente muerta. Y entonces el Señor dice, te vas a volver a enamorar, tengo una pareja para ti. Y hay gente que dice, no, yo esa parte yo sé que la tengo muerta, nada va a pasar. Yo soy un fracaso para elegir hombres, elijo a todos los sinvergüenzas, a todos los vagos. Nunca encuentro uno perfecto que se parezca a un argentino, nunca lo encuentro, tengo una mala suerte. Otros son solteros y sienten que sus afectos también están muertos. Y dicen, nunca he de conseguir la persona de mi vida. Se me está pasando la vida, soy mayor de edad. No sé, pasé los 30, los 40 y nunca podré tener una vida fructífera, nunca podré formar una familia. Y no solo la depresión es lo que lastima a la misma persona, sino el pensar definitivamente que hay un área que está enterrada, que no va a volver a crecer. Y yo dije el domingo pasado, no estás enterrado, estás plantado, que es diferente. Cuando uno está plantado a su tiempo, Dios es fiel para completar la obra que comenzó, y una semilla no da fruto, sino muere antes y luego empieza a germinar. Entonces, iglesia de Dios, yo no sé cuál es la crisis que estés pasando, pero siento en mi corazón fuertemente, lo estuve orando toda la semana, que hay mucha gente acá que dice, ¿sabe? Yo hay una parte que no me diga que va a resucitar porque no la creo. Fracaso en todos los negocios que emprendo. Y he aprendido que las batallas primero deben ganarse en la mente para que luego puedan ser reales. Si uno no cree que tiene el poder de la resurrección, nunca vas a poder regresar. Les hablo a los que dicen, yo tengo un área muerta en mi vida, que es la parte de la santidad. Yo tengo esa parte muerta, no puedo ser santo. Anoche mismo consumí pornografía. Otros dicen, ¿sabe? Anoche adulteré. Esta semana tuve pensamientos impuros. Hay una parte muerta que hiede, que da olor y que no va a resucitar. Yo tengo una palabra para esa persona, para las personas que dicen, no, algo está muerto. El Señor me dice, aunque esté muerto va a vivir porque yo soy la resurrección y la vida. Y he pagado un precio para que las áreas muertas de tu vida empiecen a vivir. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, esto no es lo medular del mensaje, porque hasta ahora es casi infantil, todo el mundo lo sabe. Yo no vine aquí preparado para decirles solamente que van a resucitar, sino que Dios termina todo lo que ha empezado, todo. Ustedes dicen, es que yo empecé un negocio y se me murió a la mitad, y ahora estoy de duelo. Entonces estás en la fase 2, tuviste la muerte, estás viviendo el funeral y desconoces que está la fase 3, que es la resurrección. Hay gente que no sabe que el poder de la resurrección está en nosotros. El poder de la resurrección significa que lo que toquemos y estaba muerto va a volver a vivir. Dios nos dio ese poder. El poder de soltar bendición con nuestra boca. El poder de decir, ¿sabe qué? Hasta ahora me ha ido mal en todos los negocios. Pero a partir de ahora, yo sé que lo que toque, lo que emprenda, lo que firme, lo que sueñe, lo que ambicione, tendrá el favor de Dios porque los vientos han cambiado en mi dirección. ¿Me siguen, sí o no? Los vientos han cambiado. Ahora, yo hice una aclaración el domingo pasado. Yo dije, soy el mismo pastor que habla de santidad. El mismo que dice, no toquen lo santo si tienen manos inmundas. El mismo Dios que escribió en las paredes de Belsasar, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Es el mismo Dios que dio vuelta a la mesa de los cambistas. El mismo Dios que fulminó a Uza por tocar el arca que se estaba moviendo. Es el mismo Dios que hoy me da este mensaje y me dio el mensaje del domingo pasado. Y dice, los vientos están cambiando. La santidad nos hace que cuando hacemoslo, ponemos nuestro interés en ser santos. Desde que el momento que disponemos nuestro corazón a hacer las cosas bien, los vientos ya empiezan a cambiar. ¿Se acuerda cuando les di la palabra? Desde el momento en que pusiste el cimiento, ya viene el favor de Dios sobre ti. No es que Dios dice, perfeccionate primero para que yo te unja. Dios no busca gente perfecta. Dios perfecciona al que busca. Y cuando dice, ¿sabe? Yo, pastor, cuando me hablas de santidad, se me conmueven las entrañas. Eso significa de que los vientos están soplando a tu favor, que el poder de la resurrección está sobre ti. Jóvenes que están atados a un hábito oculto que te da vergüenza confesar,
y dice: me siento un hipócrita por lo que yo hago, porque vengo, canto, siento la presencia de Dios, y el martes o el miércoles estoy metiendo la pata otra vez. Y dices: sabes, la unción se me está yendo, me está costando la unción, me está costando la presencia del Señor. Yo tengo una palabra y no es de condenación, es de bendición. Dios te ama con su corazón, con su alma, aborrece el pecado, pero te ama. Y Él te dice: yo te di el poder de la resurrección. ¿Qué significa? Aun cuando sientas que la tierra te ensucia, aun cuando sientas que el polvo te estás tirando abajo, tienes que levantarte y decir: aunque acabo de pecar, aunque siento las manos sucias, poderoso es Él para defenderme ante el Padre. Él es mi abogado y la sangre de Cristo me cubre, y voy a levantarme y la gloria será mayor. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Oigan, Elías era un hombre ungido, y se registran, la Biblia registra 7 milagros de Elías. O sea, Dios operó 7 milagros grandiosos a través de Elías. Pero luego surge un Eliseo que quiere una doble porción de la unción de Elías. ¿Cuántos quieren una doble porción? Que alguien me diga amén. Y la Biblia dice que si recibe una doble porción y Elías experimentó 7 milagros, Eliseo debería experimentar por lo menos ¿cuánto? 14. Eliseo debería vivir 14 milagros, y la Biblia dice que solo 13 ocurrieron. No tenemos el tiempo ahora para ver, porque no es un estudio bíblico esto, pero pueden después ver la historia en casa. Hay 7 milagros atribuidos a Elías y 13 a Eliseo. Le está faltando un milagro a Eliseo. Y yo creo que la familia diría, pero de pronto la Biblia dice que se enferma Eliseo, y la familia diría: este tiene que ser el milagro 14, este tiene que ser el milagro 14, porque Eliseo se enferma de muerte. Y yo creo que todos alrededor de la cama dice: tranquilo, Eliseo, llevas 13 milagros, pediste una doble porción de Elías, los 7 milagros de Elías eran muy conocidos, tus 13 son muy conocidos, el 14 va a ser que te levantes de esta enfermedad. Pero la enfermedad avanza, Eliseo va perdiendo la vista, la fiebre sube. Yo creo que si había algunos hispanos en derredor de Eliseo, pusieron en la tumba: se murió faltando un milagro. Dios se olvidó de completar la obra. Yo creo que alguien puso eso en la lápida: le faltó un milagro a Eliseo. Pero la Biblia dice que Él nunca deja las cosas sin terminar. Lo que parece que está muerto, si hay un área muerta de tu vida, es porque Dios tiene un propósito. La Biblia dice que la tumba de Eliseo todavía estaba abierta, y pasa un soldado con otro amigo muerto, y no tenía tiempo porque los enemigos lo perseguían, no tenía tiempo donde enterrarlo, y lo tira encima del cuerpo muerto de Eliseo. Y cuando el cadáver del soldado toca los huesos de Eliseo, ¡ah!, resucita. Y ahí estaba el milagro 14, cuando Eliseo se había muerto. Oigan, el soldado resucitó. Ahora, lo que quiero decirte es que todo lo que nos sucede, alguien dijo alguna vez: las cosas no te suceden a ti, las cosas suceden para ti. A Dios no le importa tanto cuando llegues a la tierra prometida, sino cómo llegues a la tierra prometida. ¿Me están siguiendo, sí o no? Y hay cosas que tienen que pasar con un propósito. Estoy hablándole a los que dicen: bueno, pero pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué un área de mi vida se tiene que morir? No quiero la resurrección, quiero no morir. Yo no quiero que mi matrimonio resucite, quiero que no se muera mi matrimonio. ¿Por qué hay áreas de mi vida que están mal? ¿Por qué hay cosas que tienen olor? Porque Dios usa las muertes de las áreas de tu vida para procesarte. Porque hay muertes que son para que Dios pueda glorificarse en la resurrección. ¿Me están siguiendo, sí o no? Hay cosas que tienen que pasar. Lo cierto es que tú no estarías aquí si eso no te hubiese ocurrido. Si ese socio no te habría estafado, tú no serías quien eres. Si no te habrían robado ese dinero, tú no tendrías el valor que hoy tienes y la forma en que te paras ante la vida. Si esa mujer o ese hombre no te hubiese engañado, tú no serías la mamá que hoy eres. Y tú dices: pero yo quería evitar ese dolor. Claro que sí, pero bienvenido a la vida real. Así funciona. No podemos evitar el dolor. Quien más ungió a David no fue Samuel, sino Goliat. Goliat hizo lo que David fuera. Goliat hizo lo que David luego fue. Goliat sacó lo mejor de David. No maldigas la parte oscura de tu alma.
No reniegues por los momentos difíciles que te ha tocado vivir. Aun cuando apretabas los puños sollozando en una fría mañana con llovizna en un funeral. Porque aún así Dios te estaba haciendo fuerte. A pesar de la muerte que te desgarraba y como un intruso se te sentaba en la mesa familiar, Dios te estaba haciendo fuerte. Esa enfermedad te hizo fuerte, te amalgamó al Señor. Si haces memoria, los mejores momentos, los más intensos de oración, posiblemente ha sido cuando has pasado por un desierto. ¿Sí o no? Los desiertos te llevan a estar en la presencia de Dios. David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque camine, no dijo, aunque viva, aunque me muera en el valle, aunque esté atrapado en el valle. Él dijo, cuando camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La muerte es temporal. Y Dios dice, vienen los días de tu resurrección. Los días en que vas a volver, no estás enterrado, estás plantado. Y la semilla va a empezar a brotar. Y se va a empezar a abrir paso en la vida. Y tu postrer estado va a ser mucho mejor que el primero. Lo que Dios trae es mucho mayor que lo que has vivido. ¿Lo creen? Que alguien me diga amén. Leía la historia de, alguna vez se los conté, de una tribu indígena. La historia es verídica, por cierto, que tenía temor a meterse al río, puesto que decía que el río estaba lleno de espíritus malignos. Y lo cierto es que del otro lado del río, era muy extenso, pero del otro lado estaba el sanatorio, con vacunas, con medicamentos. Y una plaga vino a esta parte de la isla, pero nadie quería pasar del otro lado, ni siquiera en bote, porque decía que el río tenía espíritus malignos. El que se atrevía a tocar el agua moría de inmediato. Entonces todos morían de este lado sin poder acceder a los medicamentos. Y un misionero brasileño llegó allí y les dijo, el río no tiene nada malo. Se acercó al río, metió la mano en el agua y dijo, ven, no hay espíritus. Y los indígenas retrocedieron y dijeron, oh. Como vio que no le creían, entonces él metió un pie y dijo, ven, no pasa nada. Y ellos seguían retrocediendo, oh. Entonces el misionero saltó dentro del agua hasta la cintura y dijo, ven, no pasa nada, no hay espíritus. Y todos decían, oh. Y el misionero dijo, no me creerán a menos que haga esto. Se sumergió en el río y salió del otro lado. Y del otro lado, al salir del agua, dijo, ven, nada pasa. Recién ahí tuvieron confianza y cruzaron el río y se hicieron vacunar y se atendieron. Jesús, caminando por esta tierra, resucitó a la hija de Jairo, que tenía horas de muerta. Apenas había muerto. Su papá fue a buscar ayuda cuando le dijeron, no lo molestes, acaba de morir. Pero no le creímos. Bueno, tal vez no estaba tan muerta, tal vez estaba en un estado catatónico. Luego resucita al hijo de la viuda de Naín, que tendría, ¿cuánto? ¿24 horas de muerto? Tampoco le creímos, tal vez era epilepsia. Dicen que cuando gente parece muerta, casi queda sin pulso. Entonces resucita a alguien que estaba 4 días muerto, Lázaro. Y tampoco le creímos. Hay de hecho religiones que dicen que Lázaro estaba durmiendo. Jesús dijo, duerme. Tal vez tenía un sueño profundo. No le creímos hasta que él mismo se metió en la muerte y apareció 3 días después del otro lado diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que viviere tendrá vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme amén. Voy a terminar con esta historia. Lo más fascinante, los últimos minutos. San Juan 11:38. Con esto voy a terminar. Porque esto es para ahora. La fe es el ahora, dice Hebreos. Tú vas a resucitar ahora. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Yo soy la resurrección. El Señor no dijo, yo seré la resurrección. Yo soy. Vas a resucitar ahora. Esta palabra no es para, uy, a lo mejor el lunes me empieza a ir bien. Hoy te va a empezar a ir bien. Hoy vas a llegar y tu casa va a estar cambiada la atmósfera. Hoy. Hoy. Tu jefe ya cambió hoy. Mañana lo vas a notar, pero hoy ya cambió. Hoy el cheque se fue liberado. Hoy el milagro empezó a ocurrir. Hoy, 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 ahora. No es mañana hasta ahora. Lo diré otra vez. No es mañana hasta ahora. Es hoy. Digan conmigo, hoy. La resurrección es hoy. San Juan 11:38 dice Jesús, conmoviéndose, llegó al sepulcro, que era una cueva, con una piedra encima, y dijo, quiten la piedra. Conocen toda la historia.
Marta, la hermana del difunto, dijo: Señor, huele mal, hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el muerto salió con los pies y las manos atadas. El muerto salió así, porque a los muertos se ataba todo como momias. Así que el muerto tuvo que salir así: ¡Lázaro! Porque nadie lo fue a buscar, porque nadie creía. ¡Ven fuera! Jesús le dijo: ¡Desátenlo! Para que el pobre pueda caminar, porque el pobre estaba así. Y todos: ¡Oh! ¡Desátenlo, burro! Para que pueda caminar. No dijo burro, pero mi versión dice sí, burro. Enfrente había una piedra que se jactaba diciendo: Estas manos ya no se moverán más. Estas pies ya no caminarán más. Había una piedra que decía: Momento, hasta aquí llegas tú. Aquí comienza mi jurisdicción. Esto es la muerte. Dirijo mi mensaje a los que tienen una piedra diciendo: Momento, momento, momento. Tú haz de tu vida lo que quieras, pero tú sabes que eso está muerto. No. La piedra le estaba diciendo lo mismo. Detrás de esta piedra le estaba diciendo lo mismo a la gente, a Jesús. Detrás de esta piedra es muerte. A Jesús nunca lo preocuparon las piedras. Nunca fue un obstáculo para él. Le dice: corran la piedra, rápido. Corren la piedra, grita. Y siempre me pregunté, me gusta esta parte, siempre me pregunté qué pudo haber pasado en el cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Lázaro 4 días? ¿Qué creen que pasó 4 días mientras que Lázaro estaba muerto? A mí me gusta imaginarme lo que pudo haber ocurrido. ¿Quieren que se los cuente? Díganme amén. ¿Qué hizo Lázaro en esos 4 días? Fue un sitio, no era el cielo, era un sitio donde estaban todos los profetas antes de que Jesús venciera a la muerte definitivamente. Era el seno de Abraham. Y ahí estaban todos. Y de pronto Gedeón está en la puerta y dice: Momento, hoy hay noche de testimonios. Si tiene algo bueno para contar, puede pasar. Lázaro dice: Sí, tengo algo para contar. Así que Lázaro se sienta y ahí están todos. Y el que toma la palabra es Abraham, dice: Momento, vamos a contar testimonios. Yo quiero contar cómo yo lo conocí. Lo conocí a Dios, al Señor, cuando mi esposa era estéril. Y Él apareció y me dijo que mi esposa iba a dar un hijo. Y yo era un viejo que ya no podía, no solo ella, aunque se ponía baby doll, no iba a pasar avivamiento, a menos que interrumpiera a Jesús. No, no dijo Jesús, el Señor. Así que yo lo conocí cuando Él hizo fértil el vientre de mi mujer. En ese instante se para Moisés y dice: ey, todavía no hablé yo. Tiene una barba grande, se parece a Tito Di Rocco. Tiene más o menos esa contextura física, pero tiene una barba blanca. Dice: Momento, yo quiero decir que lo conocí en una zarza que no se consumía. Y Él me hablaba. Aún recuerdo su voz. Él me dijo que sería un libertador. Yo tenía tanto temor, pero lo conocí. Y Él me dijo que yo sería un libertador. No fue tan grandioso, no fue tan grandioso el éxodo como aquella vez que oí su voz en la zarza. Alguien tímido levanta la mano y dice: ¿Tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Vengo a todas las reuniones, deberían conocerme. Soy Jonás. Todo el mundo sabe cómo yo lo conocí en el vientre de un pez. Lo único que yo hacía en el vientre de pez era salir por donde había entrado. Oraba por eso. Algunos no entendieron, lo diré otra vez. Lloraba para salir por el mismo orificio por donde entré. Y el pez me vomitó. Y luego sentí su presencia allí, en la orilla. Oh, yo lo conocí. Y entonces levanta la mano tímidamente Lázaro. Nadie lo reconoce. ¿Tú quién eres? Hey, yo quizás tenga un testimonio para contar. Tú eres uno de los grandes profetas porque eres nuevo por aquí. Acabo de llegar. No sabía que había una reunión de testimonio, dice Lázaro.
Bueno, yo lo conocí de un modo que ustedes no lo conocieron. Yo caminaba con él. Yo vi cómo multiplicó peces y panes. Yo vi cómo él sanaba a los ciegos, a los leprosos. Yo sí recuerdo cómo era él. Yo vi la compasión que él tenía por la gente, el amor que él tenía. Alguien dice, ¿de dónde salió este? No lo conocemos. Él dice, sí, tienen que recordarlo. Como yo lo conozco, conozco a un Cristo que venía a casa. Mis hermanas le preparaban pizza los días viernes y él comía con nosotros. Él hacía bromas. Él caminaba con nosotros. Un día la mesa de casa se rompió una de las patas y él, como era carpintero, la arregló. Jonás dice, está diciendo tonterías. Ese no puede ser el Dios que conocemos. Sí, era el Dios carpintero. Era el Nazareno. Yo lo conocí. Lo conocí cuando resucitó a algunos muertos. Y yo conocí su voz. Pero ¿cuál es el milagro que tienes para contar? Bueno, el milagro es que yo me enfermé hace poco, hace 4 días. Ajá. Venía antes enfermo, yo soy bastante enfermizo y la fiebre me empezó a subir. Y entonces mis hermanas lo llamaron de emergencia. Un 911, le dijeron, Jesús, ven, mi hermano se está muriendo. Ajá, dice Abraham. ¿Y él vino? No, no vino. Se ve que estaba muy ocupado. ¿Qué lo retuvo? Pregunta Noé. No sé qué lo retuvo, porque yo era su amigo. Amigo, dice el rey David. Amigo y no viene a su funeral. No, él no vino porque supongo que estaría sanando otra gente. Pero sí le avisamos. ¿Y entonces qué pasó? Porque si estás aquí es porque el milagro no ocurrió. Y él dice, sí, lo que pasa es que por alguna razón la enfermedad continuó, yo empecé a perder la vista, la fiebre subió y luego no recuerdo casi más nada. Empecé a caer en círculos, luego sentí paz, una luz blanca hacia el final del túnel y aparecí aquí. José le dice, ¿y dónde está el milagro entonces? No sé, solo sé que lo conocí, quería contar eso. Y cuando ustedes decían que escuchan su voz, a mí también me parece oír la voz. Y es entonces cuando se escucha, Lázaro. Ahora mismo me parece estar escuchando, dice Lázaro la voz. Lázaro, ven fuera. Perdóneme, pero me parece que lo estoy escuchando. Si me disculpan, él es la resurrección y la vida. Lázaro, ven fuera. Sal. Y Lázaro escucha la voz de que lo está llamando a la vida. Ven aquí, al mundo de los vivos. ¡Oh, Lázaro! Yo soy la resurrección y la vida. ¡Denle el aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes! ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¡Oh! ¡Aleluya!